también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, te seguimos haciendo compañía acá en esta tarde. Estás informado. Sí, llegamos al último bloque, rapidito. Vamos con Laura Living. A ver, ¿qué tenemos? Gracias, Jorgito, por acompañarme durante esta tarde, como todas las tardes. Nos pero hacemos bueno, compañía es mutuamente. Una compañía mutua, así que exacto, muchas gracias. Bueno, obviamente, en minutitos ya comienza TVP Deportes y, obviamente, como todos los días, hacemos el pase. Bueno, a ver quién están ahí. Esteban, Martín, ¿están por ahí? Acá estoy, Martín. Parovel se está terminando de acicalar. Se hoy está peinando. Una camisa muy linda, y está terminando de acomodarse. Aquí estamos, Laura, en un ratito nada más. Seguimos hablando del fin de semana, trabajo que hemos realizado justamente durante este fin de semana, el primero del mes de diciembre. Vamos a hablar un poco del encuentro provincial de futsal infantil de Tigre, también de la lucha olímpica. Nuevamente el capacitador y referente estuvo con nosotros el fin de semana, material de Esteban. Vamos a hablar un poquitito también de la regata de vela que tuvimos y esta en líneas generales va a ser lo que va a traer estos 30 minutos de información deportiva dentro de un ratito nada más. Bueno, buenísimo. Ahí llegó Parovel, peinadito, muy bien, estamos con camisita, todos, qué elegante. Muy bien. Perdón por irrumpir en el aire así. No, por favor. No, es una estrella, es una estrella. Vení cuando quiera, para ver. No, muy bien. Y bueno, está maquillado, peinado. Bueno, tiene estábamos que estar bien terminándonos bonito de preparar para poder salir al aire. Bueno, chicos, buen programa en minutitos entonces TVP Deportes con toda la información que nos adelantaba Martín y allí también con la compañía de Esteban. Bueno, aquí seguimos en el piso porque tenemos invitados y ya le agradecemos primero por la espera y después por visitarnos aquí en esta tarde. Estás informado. Estamos con los bomberos del cuartel central de nuestra ciudad, bomberos voluntarios. Estamos con el oficial comandante Hugo Canseco. ¿Cómo estás? Y también está acompañado por Martín Suárez, suboficial también de los bomberos voluntarios de Soaya. ¿Cómo está, Martín? Bueno, se viene un nuevo encendido del árbol. ¿Ya en qué edición estamos? Sexta. Sexta edición. Bueno, y hablábamos, ¿no? Fuera en el corte. Bueno, ¿cómo ha crecido este evento? Coméntenos un poco primero cuál fue el origen, cómo se ocurrió la idea. Bueno, esto fue, nació a través de una ventana. Había una torre en la plaza que pintaba para hacer una bolita de Navidad. Y en realidad era recuperar el espíritu navideño de los bomberos, básicamente. Claro. Y eso que tener un motivo para que nos podamos juntar y bueno, se fueron sumando vecinos, se fueron sumando algunos comercios y así fue creciendo lo que hoy es año a año, que realmente a veces a nosotros nos asombra. Este año realmente hay cosas que nos superaron, desde la difusión de ustedes, de los medios de comunicación. Bueno, lo que se hizo, ¿no? Para poder tener unas luces LED, con todo lo que implicaba, desde lo ecológico y desde lo... Claro, se han sumado otras voluntades que nos han ayudado, los embajadores, para hacer con el locro de gendarmería y pudimos renovar la luminaria. Y lo importante de todo esto es que todos los años tratamos de ser innovar, de producir cambios, nos vamos aprendiendo de esto, lo que es la producción y hacer cosas, y hoy, bueno, hay cosas que se nos van de las manos, ¿no? Que realmente no las podemos manejar muy bien, pero tenemos, este año vamos a tener bandas en vivo, Negra y Espumosa, Bajo Cero, una cantante lírica, la banda de música. Bailarines. Bueno, gente que se suma voluntariamente. No, querer participar de este evento. Y realmente a nosotros no es muy grato y hemos invitado también a la gente de Zoonosis a participar, que por ahí la idea es de que aquellas personas que necesitan una compañía fiel, una compañía responsable, para tenerla como una tenencia responsable. Qué mejor cosa de que adoptar un perro. Claro. No que se transforme en un juguete más en estas épocas y después sí, más termine en estas épocas, sí, tal en cual. Enero en la calle, ¿no? Pero que van a tener la posibilidad de pasearlos y ellos van a estar ahí, así que eso nos va a poner muy contentos, ¿no? Que podamos lograr eso. Bien, ahí vemos, bueno, algunas imágenes. Bueno, es un evento familiar, ¿no? Increíble, bueno, como bien decías, ¿no? Bueno, y Martín, contanos, bueno, ¿cómo se trabaja? Porque hay todo un preparativo, hay todo el cuartel trabajando para este evento. Sí, ya hace dos semanas que estamos con los chicos, casi
con todos los compañeros nuestros. Desde muy temprano empezamos la semana pasada a armar el tema de las lingas nuevas que pusimos, unos estructurales nuevos también para que quede un poquito más firme, y toda la luminaria nuestra, bueno, que salió por la gente de ¿cómo es, Hugo? De Viana Remy. Sí. Sí, los embajadores de Ushuaia que hicieron ese evento y que, bueno, todos aquellos que compramos locro en ese momento colaboramos para esas lucecitas nuevas. Así que, bueno, ya está todo listo para que mañana a las 12 lo podamos prender entre toda la comunidad. Bien. ¿A qué hora arranca toda la previa, digamos? Y tenemos previsto más o menos que a las 7:30 ya va a haber ruido, va a haber música. 8 de la noche va a arrancar la banda del Bajo Cero. Sí. Y así, paulatinamente, a medida que va transcurriendo el tiempo, vamos a ir avanzando con el festival. Y tenemos canastas navideñas que han sido donadas, los chorizos que vamos a hacer, que van a ser casi 450 chorizos donados. Wow, impresionante. Va a estar destinado a la cooperadora de Corazón a Corazón del hospital. Es algo que incursionamos el año pasado, donamos al CAR. De este evento también algo solidario, claro, ¿no? Y entre todos, como buenos vecinos que nos juntamos en este evento, aprender también de ser solidarios al mismo tiempo, más en estas épocas, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿chocolate caliente va a haber? Va a haber chocolate caliente por Defensa Civil. Lo tradicional no se pierde. Claro. Y bueno, para el año que viene sumamos voluntades, todos aquellos que quieran participar, todos aquellos que quieran aportar con una idea, trabajo, va a ser bienvenido. Y bueno, creemos que el logro que en alguna vez nos inspiramos hace 6 años entre todos, se está cumpliendo, por lo menos paulatinamente ha sido declarado por el 23 de noviembre de interés municipal por la municipalidad. Han arreglado la municipalidad, ha dejado la plaza en óptimas condiciones. Eso también está bueno, ¿no? Para destacar. Sí, en pintura, en piedra, la Secretaría de Cultura de la provincia, no sé, del sonido, la pantalla gigante, como todos los años. Así que hay muchos actores en este evento que nos ayudan y eso es lo que nos hace que cada vez tengamos mucha más ganas para trabajar, ¿no? Bien, para darnos una idea de lo que se vive, bueno, yo he tenido la oportunidad de ir a veces por mí misma y después, bueno, también a trabajar. Y la verdad que el ambiente que se vive, familiar y de fiesta, realmente es muy lindo. Así que seleccionamos un fragmento de un video realizado por el Cuerpo de Voluntarios de nuestro cuartel central para que poder transmitirles a ustedes lo que se vive esa noche, ¿sí?, en el momento del conteo y el encendido del árbol. Esto es del año 2013, pero igual lo revivimos a través de este pequeño video. ¡Nueve! 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Feliz Navidad, chicos! ¿Cómo está la noche? Vamos, todavía los choripanes. No, es para Lolita, pobre, que está muerta de hambre. Oh, pobrecita. ¿Es para vos? Escuchá lo que dice. Tomá, comelo, Lucha. ¿Por qué? Ah, bueno, comió capelletini. Bueno, lo voy a guardar para después. Yo. ¿Cómo? Yo. ¿Cómo estás, Charlie? Está muy rico. Vamos, Tata. ¿Dónde está Johnny? Johnny anda por ahí con la pata colgada. Dinero y sin dinero.
Nosotros, un fuerte aplauso a nuestros bomberos voluntarios de acá de Ushuaia que nos están regalando una noche maravillosa. Gracias, amigos. Bueno, un fragmento de un video, bueno, mucho más largo, pero bueno, la idea era revivir, ¿no? Todo este ambiente de fiesta y además, bueno, compartido, ¿no? Con nuestros bomberos que, bueno, siempre estamos como más que agradecidos por la tarea que ustedes realizan. Bueno, muchas gracias. Realmente es emocionante verlo, ¿sí, no? Hace 3 años que pasó. Sí, cada año se suma más gente y cada año, digamos, ¿no? Se han sumado voluntades que a lo mejor nosotros no lo teníamos ni siquiera imaginar que íbamos a llegar a esto, pero bueno, lo hicimos entre todos. Nosotros a veces vamos haciendo, organizamos algunas cosas, pero la fiesta la hacen ellos, que son los que ponen la voluntad, las ganas, muchas horas fuera de dejar a la familia, porque hay que laburar, o sea, realmente es impresionante la parte de herrería, la parte de electricidad. Así que nosotros más que contentos y agradecidos, yo de mi parte, en la función que me toca hoy en el cuartel, agradecerles a todos ellos, a todas las familias, a todos los vecinos, comerciantes que nos han ayudado y a todas las instituciones, municipalidad y gobierno. Claro, claro. Bueno, y ahí vemos que bueno, también hacen los fogones, ¿no? Como para que la gente se mantenga calentita. Sí. Les digo que estén cómodos, obviamente estamos en Ushuaia, tenemos pronóstico que va a ser de 8 grados para mañana. Pero igualmente las puertas lluvia del cuartel no está previsto lluvia, pero... ¿Pero qué pasa si llueve? ¿Tenemos nos vamos, plan B? Sí, plan B es adentro del cuartel. Sacamos los camiones, que igualmente van a estar afuera, por si llega a pasar algo que podamos entrar rápidamente, pero vamos a tener baños sanitarios también, veíamos que otros años se nos había pasado, pero bueno... Vamos a ver qué pasa este año. Igual si alguien quiere colaborar con un par de gazebos y todo eso, como por si llega a llover, puede colaborar directamente e ir al cuartel, ¿no? Sí. ¿Con un par de qué? Gazebos. ¿Tipo carpas? Tipo carpas, gazebos. Son carpas abiertas, digamos. Sí, puede ser para el rocío de la noche también. Muy buena idea. Claro. ¿Y esto hasta cuánto dura? Porque yo... Más o menos, mirá, bueno, depende de la gente, ¿no? Pero bueno. La idea es que después de las 12 vamos a hacer el sorteo de las canastas, como para que la gente, hay que mantenerla ahí. Sí. Entonces hay casi 9 canastas navideñas, hay cenas para sortear. Y después, los resultados o las pruebas que nosotros hicimos, hasta las 2 de la mañana se ha quedado gente, 2 y media. Bueno, muchachos, ya y está. Y sin fernés, sin nada. Sí, con chocolate caliente. Con chocolate y gaseosa, nada más. Sí. Cuando se termina la música, listo. Ahí se baja la palanca y... No, pero realmente la pasamos muy bien. Y hemos pasado noches fantásticas. Noches con frío, pero... Sí. Estamos en Ushuaia. Pero estamos en Ushuaia. Hay que adaptarse, hay que ir bien abrigado, hay que llevar a los chicos con guantes, con gorros. Para que sobre todo para estar esas horitas esperando a las 12. Tal cual, va a haber como 8 fogones a lo largo de ese perímetro que tenemos del arbolito. Más el calor humano, o sea, no hay excusas. Un poquito de baile, está todo bien. Bueno, entonces, ¿a partir de qué hora y el lugar y recordamos la fecha? A partir de las 7:30 ya va a haber ruido. Bueno. No digo que vayan y van a encontrar un terrible show, pero a esa hora le vamos a empezar a dar un poquito de movimiento y de ruido a este espectáculo. Muy bien. ¿Está bien el espectáculo? Sí. ¿Los bomberos tienen alguna coreografía, algún espectáculo? Venimos para la próxima, ¿no? Venimos medio pobres, sí. Bueno, muchísimas gracias, que salga todo bien y seguramente ahí estaremos compartiendo con muchas la familia de todos los años. Por la invitación, como siempre. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, seguimos, vamos a un corte rapidito, ¿no, Jorgito? Ya venimos. Nos despedimos.